vine porque necesitaba saber cómo estabas. Me quedé impresionada por cómo le hablaste al rey. No podía ser de otra forma. No quise ser irrespetuoso, pero no podía traicionar mis creencias. ¿Tienes miedo de que ellos se rebelen? Voluntad deben tener, pero esa voluntad debe ser rota con la máxima energía. Ellos tienen que estar convencidos de que nacieron para servirnos desde su nacimiento hasta su muerte. Es la suma de todo lo vivido, de todo lo aprendido. Tú tienes todos esos pedazos dentro de ti, porque Dios quiso que te convirtieras en lo que te convertiste. Tú eres Moisés, moldeado por el Señor. ¿Tú eres Judith, la esposa de Apuki? Sí. Entonces tú eres la hija del oficial que castigó a Oseías. Quiero que esté amarrado y expuesto en un lugar bien visible para todos. Sin comida, sin agua y bajo un fuerte sol. ¿Por cuánto tiempo, señor? Hasta que muera. Y hay de aquel que intente ayudarlo. Tendrá el mismo fin. Que esto sirva de ejemplo para todos los que osen no inclinarse ante el Dios Rey. Lo arrestaron, mamá. ¿A quién? A Oseías. Él estará preso, sin agua, sin comida. Tendrá una muerte horrible y no hay nada que yo pueda hacer. Tu padre despertó de mal humor y está bañándose allá adentro. Imagínate si él te oye diciendo que tú... ¿Diciendo qué? ¿Puedo saber? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás llorando? Sin agua y sin comida. Hasta morir. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjeme, Seba! Intenta ayudarlo nuevamente. Va a terminar muriendo con él. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo vine aquí para... Lo sé. Su nieto está preso. Y seguramente va a morir si no se hace nada para impedir la orden de su hermano. Por favor, princesa, por favor. Salve a Oseías, así como salvó a Moisés. Por el amor que siente por Moisés, princesa, haga esto por él. ¡Salve la vida de mi nieto! Me gustaría mucho poderlo ayudar. Pero lo que ese chico hizo fue muy grave. Al no inclinarse ante el paso del rey, desafió al Dios vivo, delante de todos. Oseías no quiso desafiar al faraón, se lo garantizo. Si él no se inclinó, fue por obediencia a nuestras creencias, por nuestra fe. No podemos reconocer a ningún hombre como Dios, princesa. Yo sé que es una costumbre egipcia. Por favor, no insista. Le pido perdón, princesa, pero estoy obligado a insistir. Yo creo que en mi lugar, usted haría lo mismo también. Que está bien. Yo puedo intentarlo, pero no le aseguro que vaya a funcionar. Pero le prometo que voy a hablar con el rey. Y usted tendrá para siempre mi gratitud. Mis saludos a su esposa y a su hija. ¿Me vas a explicar por qué estás llorando? Yo... me torcí el pie y caí. Siéntate, hija. ¿Te torciste el pie? Déjame ver. Me está doliendo mucho. ¿Es este? Sí. Ah. Pero no está hinchado, menos mal. ¿Duele aquí? No. ¿Y aquí? Ahí me duele. Ahí me duele. Hija mía, por los dioses, ten cuidado. No, no fue nada. Ya me siento bien. Tú gracias, eres papá. Mi tesoro. Pero, ¿cómo pasó eso? ¿Dónde estabas? Yo estaba... La señora Thaís le pidió que llegara más temprano. Sí, y en el camino me torcí el pie. Sí. Por eso volví a casa, pero
Ya todo está bien. ¿Puedes caminar, hija? Algo incómoda, pero creo que ya puedo ir a trabajar. ¿Nos vamos, papá? Vámonos, ya es hora. Ten más cuidado con ese pie. ¡Ay! ¡Dios, Ana! Si tu padre descubre que estás así por ese esclavo, él te mata, Ana. No es justo, no es justo. Oseías va a ser torturado hasta la muerte, mamá. Yo no le expliqué, no le pedí disculpas, nada, nada, simplemente nada. Él debió odiarme cuando descubrió que soy la hija del hombre que lo azotó y que mató a su padre de sangre. ¡Ay! ¡Pico! ¡Ay, Dios! No voy a aguantar. Madre, ayúdanos. Vamos a llevarla a casa. No, no, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar con la señora. Es mejor que vuelvas a casa, Eliseba. Descansa. Reúne fuerza. Reza. Y pídele a Dios un milagro. Ven, Eliseba. No lo dejaremos solo. Estaremos con él todo el tiempo. Vamos, ay, no, Eliseba, no vamos. Ir, vamos, por favor, vamos. Oh, sí. Solo que ustedes deben trabajar. Pobre de él. No podemos dar ningún motivo ustedes para... Ustedes pueden irse. Yo la llevo a casa. Tranquila. Muy bien. Gracias, Caleb. Ayúdenla. ¡Api! ¡Mi hijo! Mamá no merece eso. Nadav, Abiu, ¿ustedes no van a la cantera? Nosotros estamos esperando a papá. Él está ahí, no se mueve, no dice nada. Aarón. Papá, tenemos que irnos. No iré a ninguna parte. Si no vamos, podemos ser castigados también. Estamos siendo castigados desde el día que nacimos, hijo. Voy a hablar con el hijo. Aarón. Aarón, no hagas esto. Quieto ahí, esclavo. ¿Qué crees que estás haciendo? Él es mi hijo. No puedes ayudarlo. ¿Acaso necesito ser más claro? Sin agua y sin comida. Yo solo quiero hablar con él. Despedirme. Por favor, hazlo rápido. Papá. Realmente te pareces mucho a Num. Tu padre de sangre era así también. Capaz de morir por ese tal Dios. Que nunca ha hecho nada por nosotros. ¿Y cómo no? Se me dio dos padres maravillosos. Una madre cariñosa. Y una familia de la cual estoy orgulloso. Estoy bien, padre. Si tengo que morir, que sea en paz. Que se haga la voluntad de Dios. Ya basta. Te quiero. Aléjate. Te amo, papá. Aléjate. Aarón. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Ramsés no me recibió. Pero la princesa Genut Mire va a hablar con él en nuestro favor. Pero ahora, ustedes tienen que ir a la cantera. Pero pronto. Es lo que estamos intentando decirle. Oseías está vivo, hermano. Él no va a morir. Ten fe.
Yo debo ir a cuidar a los enfermos. Miriam tiene razón. Por favor, Aarón. Está bien. Mire. ¿Eso seguías? ¿Pero qué fue lo que le hicieron? El padre de Moisés estuvo aquí, Leila. ¿Amram? Me pidió que interceda por su nieto, el joven que no se inclinó ante Ramsés. ¿Y usted qué pretende hacer? ¿Va a hablar con el rey? Por lo menos lo intentaré. Siento que tengo esta obligación. Ya les quité a un hijo y no puedo presenciar la muerte de un nieto sin hacer nada. No debería sentirse culpable, princesa. Usted salvó a Moisés de las aguas y luchó para que fuera su hijo. Lo sé. No solo ellos sufrieron. Pero siento que tengo una deuda con la familia de Moisés. Yo no sé si aún está vivo o si está muerto. Entonces hablé con él. Pero quítese ese peso del corazón, princesa. Si el rey aceptara volver atrás, será maravilloso. Pero no siga torturándose, por favor. Tienes razón. Es que después de todos estos años, tener contacto con la familia de Moisés me afectó mucho. Que tu Dios y mis dioses me inspiren, Leila. Realmente deseo poder ayudar. Confieso que me impactó ver a mi padre tan débil e indefenso. Iba con recelo sobre cómo me recibiría después de tanto tiempo. Y lo encuentro necesitando de mí. Menahem, como ya te dije, estás haciendo lo correcto. No importa lo que Baruch haya hecho en el pasado, los hijos tienen que ver por sus padres. Sí, por ahí yo iremos con ustedes a la ciudad. Yo tengo que negociar un último lote de lana y ella quiere comprar algunas provisiones. Ah, Moisés, trata de conseguir un buen precio por la lana. El lote es de excelente calidad. Descuide, señor. Estamos listas. ¿Vamos? Qué bueno que vienes con nosotras, Damarina. Te va a hacer bien salir al campo, hermana. Mientras cuidamos el rebaño, tú puedes aprovechar para recoger las flores que tanto te gustan. No sé lo que haría sin ustedes, ¿saben? Cuidan más de mí de lo que se ocupan en conseguir marido. Yo no tengo prisa. Me gusta pastorear y mi vida tal como es. Y yo soy una solterona, como ustedes bien saben. No digas eso, Jerusa. Dios solo está eligiendo bien a quien será tu pareja. Por mí no necesita tener tanto cuidado al elegir. ¿Podemos ir, tías? ¡Vamos! Y no se preocupen, estarán seguras conmigo. Traje mi onda. Oh. Yo tengo un cuchillo que me dio papá. Entonces, ¿verdad? Vamos. Entonces muéstrame ese cuchillo. Si sucede algo, quiero verlo. ¡Niños! ¿Veremos a nuestro abuelo, mamá? Por supuesto, hija. Vamos a ir. Vamos. ¡Niños! No se alejen de sus tías, ¿eh? Descuídalas. Cuidaremos nosotros. Cuidado. Sí, pura. Mis nietos ya son hombres. Para ellas siempre serán unos bebitos. Hasta luego, papá. Ve, hija. Menahem. Descuide, que traeré su encargo. Que Dios los bendiga. Adiós. Sí, estamos nosotros y la casa vacía, ¿no? Pero no te preocupes, es por poco tiempo. ¿Y qué tal si aprovechamos para descansar un poco, eh? ¿No es una buena idea? ¿A
amarrado y expuesto al sol? ¿Sin derecho a comida ni agua? Sí. El rey quiere que Oseías muera de sed y de hambre. ¡Qué horror, amiga! ¿Qué será de tu sobrino ahora? Hablamos tanto de Dios y sus promesas anoche y hoy sucede esto. Parece que las cosas se empeoraron. Que todo ese clamor fue en vano. No. Ya no vamos a pensar así. No vamos a pensar que Dios no nos oyó. Lo que está sucediendo no es culpa de Dios. Es de ese tirano. Y hoy nos vamos a reunir y a clamar aún con más fervor. Porque lo que no podemos hacer es dejarnos abatir, cruzar los brazos y rendirnos. Tienes razón, Miriam. Cuenta conmigo. Conmigo también. ¿Ivina? Está afuera con los chicos. ¿Y Dotán? En el trabajo. Me gusta cuando estamos así. Solos. Pues a mí no. ¿Qué te pasa? ¡Basta! Ah, tú me vuelves loco. Y tú lo sabes. Te la pasas provocándome con tu cuerpo. Ni una palabra más. Vete de aquí, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Por qué? Lo más extraño es que parece tranquilo. Es como si Oseías realmente estuviera dispuesto a morir por el Dios de Israel. Y lo está. Eso yo lo sé. Debe sentir mucho orgullo. Fue una gran demostración de fe. Yo estoy muy orgullosa de él, Inés. Solo que no sé si estoy dispuesta a dejar ir a un hijo. Dios mío. Dios mío. Por favor. Protege a Oseas, por favor, te lo imploro. Haz un milagro, Dios mío. Por favor. Shalom. Eliseba. Yo acabé. Vine a tranquilizarte. Yo acabé. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, Yocabe? Es como si el mundo se estuviera despedazando. O seguías al borde de la muerte. Aaron y mis hijos en la cantera. No sé si volverán. Oh, Dios mío. Dios mío. Yo sé que tenemos una vida difícil. Nunca me quejé por eso. Pero es mi familia. El amor por mi familia fue lo único que me ha aferrado todos estos años, Yocabe. Yo no sé qué será de mi vida sin ellos. Y no estoy preparada para eso. Nadie lo está, Eliseba. Nadie lo está. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe. Lo sé. Lo sé, lo sé. La fe, nuestra fe. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que necesitamos. Lo sé, lo sé, lo sé. Qué terrible manera de morir. La familia debe estar arrasada. Pobre Yocabed. Confieso que me parecía extraño que el soberano se contentara con castigar semejante afrenta con solo latigazos. ¿Y Amran? Dices que él estuvo en palacio. Pero ni llegó a entrar. El soberano no quiso recibirlo. La princesa habló con él y prometió interceder por Oseías. Será difícil que Genutmire logre revertir la decisión de su hermano. Pero es justamente lo que ella está intentando hacer. Ahora. No me gustó nada la forma como te fuiste de aquí hoy. Disculpa. Yo estaba muy nerviosa. Fui a hablar con el padre de Moisés. Sí, lo imaginé. Hiciste mal. Amram. Así se llama, ¿verdad? ¿No te conmovió ni un poco el saber que el joven al que condenaste, sobrino de Moisés,
¡Nuestro Moisés! ¡Mi hijo! ¡Tu hermano! Claro que sí. Por eso mismo no quise recibirlo. Para no correr el riesgo de flaquear. Ese hebreo me desafió. Debe morir. Va a morir. En nombre de todo lo que Moisés representó para nosotros y que todavía representa, por lo menos para mí, te pido, te imploro, que perdones a ese muchacho. ¿El padre de Moisés en el palacio? Él quería hablar con Ramsés, interceder por el joven hebreo que enfrentó al rey durante el cortejo. Y que está condenado. Exacto. Parece que el joven es su nieto. ¿Y aún así el rey no lo recibió? Yo llegué a pensar que él iba a hablar con ese hombre. Pero pensándolo bien, creo que hizo bien. El rey necesita mostrarse fuerte, decidido. No puede volver atrás después de una decisión como esta. Y la afrenta de ese joven hebreo fue imperdonable. Mi marido no podía tomar otra decisión más que condenarlo a muerte. No dejo de pensar en lo que pasaría en una situación como esta si Moisés aún estuviera en Egipto. Si defendía a ese esclavo, es muy probable que la amistad entre él y Ramsés se tornara insostenible. Sabía que eso no iba a quedarse así. Nadie enfrenta al rey sin pagar un alto precio. No se puede faltarle al respeto al señor de las dos tierras de esa forma. Pero no fue una ofensa, papá. Fue fe. Leila lo explicó. Conozco la fe de los hebreos, Chivale. Pero nunca entendí. ¿Cuál es el problema con adorar a más de un dios? Si podemos tener todas las protecciones, ¿por qué limitarse solo a una? Simplemente porque creemos que solo hay un dios que creó todo lo que existe en la tierra. Adorar a otro dios es una forma de traición. Pues tú tuviste suerte cuando tu madre te trajo a vivir en palacio. Siempre que no faltes el respeto a los dioses egipcios, puedes seguir adorando a los dioses hebreos. Necesito hablar con los mercaderes y encargar más pescado. Chivale, termina esa masa y ponla en el fuego. Oh, descuida. Verifica la temperatura del horno. No quiero el pan duro ni crudo por dentro. Sé cómo hacerlo desde pequeño, pero él no confía. Conozco a tu padre, Chivale. En el fondo él confía, pero piensa que debe ser estricto. Estoy cansado de que piense de que debe ser estricto. Pero dime, ¿no te sientes dividido en esta situación, viviendo entre dos mundos, en dos fees? Toda mi vida. Sigo intrigado con ese dios de los hebreos. Tengo curiosidad de saber más sobre él. Yo iré a la villa de los hebreos esta noche. ¿No quieres venir? Hay muchas cosas en juego, Genut Mire. Si libero a ese hebreo, surgirán otros queriéndome desafiar. Los hebreos ya vieron lo que pasará si hacen eso. Deben estar aterrados. No puedo poner en riesgo el equilibrio del orden cósmico solo para que tú te sientas bien contigo misma, hermana. Yo sé que quieres aceptar el pedido de Amram. Por favor. Se lo debemos a él, Ramsés, por Moisés. Yo no le debo nada a nadie. Entonces, muestra que eres un rey benevolente, misericordioso. Está bien. Yo, señor de las dos tierras, hijo de Ra, Horus vivo, perdono al hebreo que osó no inclinarse mientras yo pasaba. ¿Ya estás contenta? Mucho. Gracias, hermano. Gracias. Menahem, lo estuve pensando. Yo no le agradaba mucho a tu padre. Tal vez hubiera sido mejor que viniera solo con los niños. Todo va a estar bien. ¿Dónde está nuestro abuelo? Debe estar en el cuarto. Ahora quédense callados aquí. Yo voy para allá y ya vuelvo. ¿Está bien? ¿Crees que mi abuelo me quiera? Ay, mi amor.
Claro que sí. ¿Qué abuelo no adoraría a una niña tan linda como tú? ¿Mm? Menahem, volviste. Prometí que volvería, ¿no es cierto? ¿Cómo te estás sintiendo? Estoy mucho mejor. La fiebre cedió. Qué bueno, papá. Trato hecho. Un placer. ¿Le gustan? Lléveselos, están bonitos. Muchas gracias. Señor, necesito un poco de azafrán, por favor. Gracias. ¿Te gustó algo de la tienda de joyas? Estaba mirando. ¿Solo mirando? Uh-huh. Ah, qué pena, porque pensé que te habían gustado estos aretes. Ay, Moisés. ¿Por qué hiciste eso? Déjame pensar, porque te amo. Porque eres linda. Ay, qué bobo. Esperaba otro tipo de agradecimiento. Te doy un presente y tú me insultas. Gracias. Son lindos. No debiste hacer esto. Debieron costarte una fortuna. Conseguí un excelente precio por la lana. Y tú nunca te regalas nada, Sipora. Porque ya tengo todo lo que necesito. ¿Devuelvo los aretes? No, ahora ya me los diste. ¿Qué es eso? Es Aníbal. Por favor, no tengo nada ahora. Voy a pagar lo que debo, por favor. ¿Me mandó llamar, señor? Sí, es verdad. Quiero que sepan que perdoné al condenado. Debe ser liberado. ¿Liberado? Sí, libre, inmediatamente. Es un gesto noble, señor. Admirable. El amado de Ptah muestra toda su magnanimidad y benevolencia. ¿Qué pasa, señor? ¿Dije algo que causara esa risa? No, Pacer. Te agradezco el elogio. Pero ahora, además de mi benevolencia, voy a mostrarte un poco de mi sagacidad. Bakhtmut, ve a la cantera y elige a 10 esclavos para ser ejecutados. Los elegidos deberán morir en nombre del nieto de Amram. Y que toda la villa sepa muy bien eso. De ahora en adelante será así. Cada hebreo que ose enfrentar al rey será el responsable de la muerte de otros 10 hebreos. ¿Está claro? Estoy tan angustiada, Uri. Leila, si yo fuera tú, no tendría tantas esperanzas. Uri tiene razón. La influencia de Gerut Mires sobre su hermano es limitada. Y ahora aún más gracias a nuestro romance que el rey no aprueba. ¿Ah? Princesa, ¿habló con el rey? Por lo visto, todo salió bien. Mi hermano accedió a soltar a Oseías. El rey se retractó. Lo hizo. Y fue más fácil de lo que imaginaba. Oh, ¡aleluya! Por los dioses, esto es casi increíble. Sí. Confieso que no me pasaba por la cabeza que el rey pudiera cambiar su decisión. La familia de Oseías debe haberle rogado mucho a Dios por un milagro. Parece que sus súplicas fueron atendidas. Sí. Zafira, la bella. Zafira, la deseada. Zafira, la sinvergüenza que sedujo al hombre de su hermana. ¿Estás loca? ¿Ciega? ¿Acaso no puedes ver al marido que tienes? ¿Ciega?
¿De verdad crees que no veo tu manera de andar? ¿De hablar? ¿De reír? Adoras que los hombres te deseen, ¿no? ¡Mujerzuela! Pobre de ti, ¿enloqueciste? ¿O es envidia? ¿Mamá? ¿Por qué estaban peleando? Su tía está loca. Dijo que yo la estaba viendo raro. Me estuvo ofendiendo. Le reclamé y ella me agredió. Me tuve que defender. No es la primera vez. Ya no aguanto más esto. No estés triste. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Pueden venir. Son mis nietos. Él es Abner. Y ella es Raya. Abner y Raya. ¿Puedo darte un abrazo? Pero claro, hija, ven. ¿Puedo recibir un abrazo tuyo también? Ven, Abner, ven. Ven con el abuelo. Quédate. ¡Ladrón! Por favor, no tengo nada. Por favor, yo les voy a pagar todo lo que les debo. ¡Mentiroso! ¡Por favor! ¡Estafaste a todo el mundo! ¡Vas a pagar con tu vida! Esperen, esperen. ¿Qué está sucediendo? Engañó a todo el mundo en Madian. Es un ladrón. Tiene que morir. Un hombre muerto no paga sus deudas. Pero él no tiene cómo pagar nada. Perdió todo lo que tenía su padre. Sí, vamos claro, a acabar con él para que sirva de ejemplo. ¡Alto! ¡Basta ya! ¡Dejen ir a este hombre! ¿Por qué crees que puedes darnos órdenes? ¡Él es un ladrón! ¡Solo estamos cumpliendo con la ley! ¿Prefieren cumplir la ley asumiendo las pérdidas o podemos resolver esto de otra manera? Me encantó el color, Judith. El rojo es el símbolo de la vida. Sabía que le iba a gustar el color que hice. Se acercó mucho al color del sol al salir y al ponerse. Exactamente como te lo pedí el otro día. Merit, no le hagas eso a Mecal que no le gusta, hija. Mamá, solo estaba jugando. Ana, ¿me la pasas? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque tu risa atrajo a los peces. Tonterías. ¿Quieres ver? Continúa sonriendo y vaciaré el Nilo. No quedará un solo pez. ¿Ana? ¡Ana! Disculpe, señora, ¿qué desea? Nada, solo quería que me pasaras la pelotita de Mecal, pero olvídalo, ya la tengo. Querida, ven acá. No te veo nada bien. ¿Qué sucedió? Impresión suya, señora. No suelo equivocarme. Estás triste y distante desde que llegaste. ¿Qué pasó? Es que yo... Ana peleó con Jairo hace rato. Ah, peleas de hermanos, entiendo muy bien. Merit y Jori cuando pelean me enloquecen. Después hacen las paces y todo está bien. Entre Jairo y tú no será diferente. Tienes razón. Su mano está lista. Quedó perfecta. Thank you.
Ufa. Mejor relájate. Muy pronto estarás en el mundo de los muertos. Debe ser horrible morir así. De sed. Con este sol. ¿Quién le manda a hacerse el héroe? Está cosechando lo que sembró. Oseías no va a aguantar, está muy débil. Solo un trago de agua, señor. Por favor, se lo ruego. ¿Para qué? Un trago de agua. Eso solo va a prolongar su sufrimiento. Pronto estará inconsciente. Oseías, ¿me escuchas? Oseías. Oseías. Nieto, resiste, por favor. Ten fe en Dios. Él te va a dar fuerza. Tengo fe. No me obligue a usar la violencia. No será necesario. Ya nos vamos. Mi nieto es fuerte. Es fuerte de cuerpo y alma. Vas a resistir. El faraón no se lo perdonó. Bueno, será mejor irnos pronto al trabajo. Sí. Qué ganas de quedarse más tiempo viendo al chico agonizando. Para que deje de ser arrogante. Pobre de mi primo. Oyéndote hasta parece que te importa. Tatán tiene razón. Me voy a la obra. Sí, yo también voy. Pero más tarde. Antes tengo que hacer algo. Adelántense. Tía Yocabed, qué terrible. Lamento mucho lo de Oseías. Esto es inhumano, Coré. Nadie merece tan grande crueldad. Nadie la merece, Coré. Pueden soltar al prisionero. ¿Qué? Vengo en nombre de nuestro soberano. Son órdenes del rey. Pueden soltarlo. ¡No es posible! ¡Es un milagro, Caleb! ¡Es un milagro! ¡Qué suerte tiene mi primo! ¡No es suerte, Coré! ¡No es suerte! ¡Es fe! ¡Dios una vez más está protegiendo a mi nieto! ¡Es fe, sí, tía Yocabed! ¡Es fe! ¡Mi nieto! ¡Mi nieto! ¡Cuidado! 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 Fuiste afortunado, muchacho. El rey ordenó soltarte. ¡Qué bueno es poderte abrazar de nuevo, mi amigo! ¡Oseías! ¡Escuchen todos! Para que sepan que no se puede desafiar al señor de las dos coronas, el dios rey, Horus vivo en la tierra. En lugar de este hebreo que está siendo liberado, otros 10 esclavos de la cantera morirán en su lugar. ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Mátenme a mí! ¡Eso no es justo! Y así será hecho. No. Son órdenes del rey. ¡No! ¡No! ¡Eso no es justo! No. ¡Mátenme a mí! ¡Oseías! ¡No! ¡No es justo! ¡No! ¡No! ¡Mátenme a mí! ¡No es justo! ¡Mátenme a mí! ¡No! 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 Abner, me dijeron que disparas muy bien con la onda. El tío Moisés me enseñó. Yo lo intenté, pero no lo logré. Ah, no te preocupes por eso, hijita. Tú debes tener otras habilidades. Su padre, cuando tenía su edad, tampoco era muy buen tirador. Pero después descubrimos otras cualidades en él. ¿Y por qué pasaron tanto tiempo sin verse? ¿Se pelearon? Eso ya no importa. Lo que importa es que ustedes tienen un padre maravilloso. Y si ustedes me aceptan, vamos a estar juntos de ahora en adelante. Claro que sí, suegro. Un beso al abuelo. Otro beso al abuelo. Aníbal. ¿Cómo estás, Menahem? ¿Dónde estabas? ¿Cómo abandonaste a nuestro padre enfermo? Calma, Menahem. Calma. Tenemos que hablar. Con la conclusión de las obras en la ciudad, ahora todos ustedes van a trabajar aquí, en la fabricación de ladrillos para futuras construcciones. Quien se equivoque, ya sabe lo que sucede. No dejo de pensar en Oseías. No puedo trabajar con esta angustia. Sí, abuelo. No es fácil.
Yo tampoco. Mira, Corey ya llegó. ¿Por qué el retraso? Disculpa. Cuando vi a Oseías amarrado, me distraje y se me hizo tarde. Aún no lo vi, pero me contaron. Está recibiendo lo que merece. Yo deseaba matar a ese maldito, así como lo hice con su padre. ¿Y ustedes qué? ¡Vuelvan al trabajo! Oseías está libre. ¿Libre? ¿Oíste? ¿Cómo que libre? Baruch Adonai. Órdenes de rey. Vamos a contarle a los demás. ¡Eso no puede ser verdad! ¿Por qué? Calma, no terminé. En su lugar, otros 10 esclavos de la cantera van a ser ejecutados. Entiendo. El rey sabe lo que hace. ¡Oseías! ¡Oseías! ¡Ay, hijo mío! No puede ser. Es un milagro. El faraón lo perdonó. Hijo, eres tu hijito. Volviste conmigo. Ay, señor, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Él oyó mis súplicas, mi amor. Yo no sé qué haría sin ti. Dios cuidó todo el tiempo de Oseías. Sin duda. Pero no estoy entendiendo por qué esas caras. ¿Por qué no están felices? Regocijándose por la noticia. Madre, preferiría estar muerto. No, no, mi amor, no digas eso. Sí. No digas eso. No estoy entendiendo. El perdón del faraón a Oseías vino con una condición. ¿Condición? ¿De qué están hablando? El rey ordenó que 10 esclavos deben morir en lugar de Oseías. Y serán seleccionados en la cantera. ¿Qué? ¿Y Kenny? Qué bueno que te encuentro. A sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarla? Estaba ansiosa por tener noticias del hebreo sobrino de Moisés. ¿Salió todo bien? ¿Cumplieron las órdenes del soberano? ¿Él está libre? Sí, señora. Ah, qué bueno. ¿Lo ves, Leila? Todo salió bien. Mi hermano actuó con bondad. Y ese joven y su familia deben estar felices, ¿no? La alegría duró muy poco. ¿Duró poco? ¿Qué estás diciendo? Él no quedó nada bien. Pero, ¿por qué no? Cualquiera estaría agradecido al salvar su vida ante la inminencia de una muerte lenta y dolorosa. Dijo que preferiría haber muerto. No estoy entendiendo, oficial. Debe haber alguna confusión. ¿Por qué él preferiría morir? Porque el perdón que recibió va a costar la vida de 10 hebreos. Pronto iniciarán las nuevas obras en las principales ciudades del reino, señor. El nombre de todos los reyes ya está siendo grabado en el templo de Abidos, conforme usted lo ordenó. Me da gusto saberlo, Paser. Egipto merece que la historia de sus soberanos y la grandeza de este imperio sea eternizada y recordada por las futuras generaciones. Sin duda. ¡Ramsés! ¿Cómo osas aparecer ante tu soberano gritando de esa forma? Tú no tienes palabra. Más respeto cuando estés delante de tu rey. ¿Qué acusación es esa? De mi palabra depende el equilibrio del orden cósmico. Tú prometiste liberar al sobrino de Moisés. ¿Y lo hice? Solo que la vida de ese joven no debería costar la de otros 10 hebreos. ¿Te parecen pocos? ¿Debí mandar a ejecutar a unos 20? Tú me mentiste. ¡Me manipulaste! ¡Más cuidado con tus palabras! Estás hablando con Horus vivo. Todo tiene un precio, Genudmire.
La promesa que te hice fue cumplida. Ese joven está vivo, ¿no es así? Esto que me hiciste fue muy bajo. Soberano, ¿de verdad cree que había necesidad de mandar matar a los otros hebreos? Esos esclavos ahora lo pensarán dos veces antes de desafiarme, Paser. Ahora por cada hebreo que me enfrente, otros 10 morirán. Trabajos y vengan todos aquí. Aquellos que sean elegidos, colóquense al lado de los oficiales. Ya elegí a 9. Falta 1. Voy a decirles por qué vine hasta aquí. Como ya deben saber, el esclavo Oseías fue condenado a muerte por no haber respetado a Horus vivo. Lo que no saben es que él fue perdonado por el rey. Pero ese perdón va a tener un precio. Para que Oseías no muera, otros 10 esclavos morirán en su lugar. Ya elegí a 9. Voy a elegir al que falta. Que te a un hijo y no puedo presenciar la muerte de un nieto sin hacer nada. No debería sentirse culpable, princesa. Usted salvó a Moisés de las aguas y luchó para que fuera su hijo. Lo sé. No solo ellos sufrieron. Pero siento que tengo una deuda con la familia de Moisés. Yo no sé si aún está vivo o si está muerto. Entonces hable con él. Pero quítese ese peso del corazón, princesa. Si el rey aceptara volver atrás, será maravilloso. Pero no siga torturándose, por favor. Tienes razón. Es que después de todos estos años, tener contacto con la familia de Moisés me afectó mucho. Que tu Dios y mis dioses me inspiren, Leila. Realmente deseo poder ayudar. Confieso que me impactó ver a mi padre tan débil e indefenso. Iba con recelo sobre cómo me recibiría después de tanto tiempo. Y lo encuentro necesitando de mí. Menahem, como ya te dije, estás haciendo lo correcto.
No importa lo que Baruch haya hecho en el pasado, los hijos tienen que ver por sus padres. Sí, por ahí yo iremos con ustedes a la ciudad. Yo tengo que negociar un último lote de lana y ella quiere comprar algunas provisiones. Ah, Moisés, trata de conseguir un buen precio por la lana. El lote es de excelente calidad. Descuide, señor. Estamos listas. ¿Vamos? Qué bueno que vienes con nosotras, Damarina. Te va a hacer bien salir al campo, hermana. Mientras cuidamos el rebaño, tú puedes aprovechar para recoger las flores que tanto te gustan. No sé lo que haría sin ustedes, ¿saben? Cuidan más de mí de lo que se ocupan en conseguir marido. Yo no tengo prisa. Me gusta pastorear y mi vida tal como es. Y yo soy una solterona, como ustedes bien saben. No digas eso, Jerusa. Dios solo está eligiendo bien a quien será tu pareja. Por mí no necesita tener tanto cuidado al elegir. ¿Podemos ir, tías? Vamos. Y no se preocupen, estarán seguras conmigo. Traje mi onda. Yo tengo un cuchillo que me dio papá. Entonces, vamos. Entonces muéstrame ese cuchillo. Si sucede algo, quiero verlo. ¡Niños! ¿Veremos a nuestro abuelo, mamá? Por supuesto, hija. Vamos a ir. Vamos. ¡Niños! No se alejen de sus tías, ¿eh? Descuídalas, cuidaremos nosotros. Cuidado. Sí, por mis nietos ya son hombres. Para ellas siempre serán unos bebitos. Hasta luego, papá. Ve, hija. Menahem. Descuide, que traeré su encargo. Que Dios los bendiga. Adiós. Bron, tiene que morir. Un hombre muerto no paga sus deudas. Pero él no tiene cómo pagar nada. Perdió todo lo que tenía su padre. Sí, vamos, claro, a acabar con él para que sirva de ejemplo. ¡Alto! ¡Basta ya! ¡Dejen ir a este hombre! ¿Por qué crees que puedes darnos órdenes? ¡Él es un ladrón! ¡Solo estamos cumpliendo con la ley! ¿Prefieren cumplir la ley asumiendo las pérdidas? ¿O podemos resolver esto de otra manera? Me encantó el color, Judith. El rojo es el símbolo de la vida. Sabía que le iba a gustar el color que hice. Se acercó mucho al color del sol al salir y al ponerse. Exactamente como te lo pedí el otro día. Merit, no le hagas eso a Mecal que no le gusta, hija. Mamá, solo estaba jugando. Ana, ¿me la pasas? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque tu risa trajo a los peces. Tonterías. ¿Quieres ver? Continúa sonriendo y vaciaré el Nilo. No quedará un solo pez. ¿Ana? ¡Ana! Disculpe, señora, ¿qué desea? Nada, solo quería que me pasaras la pelotita de Mecal, pero olvídalo, ya la tengo. Querida, ven acá. No te veo nada bien. ¿Qué sucedió? Impresión suya, señora. No suelo equivocarme. Estás triste y distante desde que llegaste. ¿Qué pasó? Es que yo... Ana peleó con Jairo hace rato. Peleas de hermanos, entiendo muy bien. Merit y Jori cuando pelean me enloquecen. Después hacen las paces y todo está bien. Entre Jairo y tú no será diferente. Tienes razón. Su mano está lista. Quedó perfecta.
dejo de pensar en Oseías. No puedo trabajar con esta angustia. Sí, abuelo. No es fácil. Yo tampoco. Mira, Corey ya llegó. ¿Por qué el retraso? Disculpa. Cuando vi a Oseías amarrado, me distraje y se me hizo tarde. Aún no lo vi, pero me contaron. Está recibiendo lo que merece. Yo deseaba matar a ese maldito, así como lo hice con su padre. ¿Y ustedes qué? ¡Vuelvan al trabajo! Oseías está libre. ¿Libre? ¿Oíste? ¿Cómo que libre? Baruch Adonai. Órdenes del rey. Vamos a contarle a los demás. ¡Eso no puede ser verdad! ¿Por qué? Calma, no terminé. En su lugar, otros 10 esclavos de la cantera van a ser ejecutados. Entiendo. El rey sabe lo que hace. ¡Oseías! ¡Oseías! ¡Ay, hijo mío! No puede ser. Es un milagro. El faraón lo perdonó. Hijo, eres tu hijito. Volviste conmigo. Ay, señor, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Él oyó mis súplicas, mi amor. Yo no sé qué haría sin ti. Dios cuidó todo el tiempo de Oseías. Sin duda. Pero no estoy entendiendo por qué esas caras. ¿Por qué no están felices? Regocijándose por la noticia. Madre, preferiría estar muerto. No, no, mi amor, no digas eso. Sí. No digas eso. No estoy entendiendo. El perdón del faraón a Oseías vino con una condición. ¿Condición? ¿De qué están hablando? El rey ordenó que 10 esclavos deben morir en lugar de Oseías. Y serán seleccionados en la cantera. ¿Qué? ¿Y Kenny? Qué bueno que te encuentro. A sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarla? ¡Daste! ¡Más cuidado con tus palabras! Estás hablando con Horus vivo. Todo tiene un precio, Genudmire. La promesa que te hice fue cumplida. Ese joven está vivo, ¿no es así? Esto que me hiciste fue muy bajo. Soberano, ¿de verdad cree que había necesidad de mandar matar a los otros hebreos? Esos esclavos ahora lo pensarán dos veces antes de desafiarme, Paser. Ahora por cada hebreo que me enfrente, otros 10 morirán. Paren los trabajos y vengan todos aquí. Aquellos que sean elegidos, colóquense al lado de los oficiales. Thank you.
Ya elegí a 9. Falta uno. ¿No? La alegría duró muy poco. ¿Duró poco? ¿Qué estás diciendo? Él no quedó nada bien. Pero, ¿por qué no? Cualquiera estaría agradecido al salvar su vida ante la inminencia de una muerte lenta y dolorosa. Dijo que preferiría haber muerto. No estoy entendiendo, oficial. Debe haber alguna confusión. ¿Por qué él preferiría morir? Porque el perdón que recibió va a costar la vida de 10 hebreos. Pronto iniciarán las nuevas obras en las principales ciudades del reino, señor. El nombre de todos los reyes ya está siendo grabado en el templo de Abidos, conforme usted lo ordenó. Me da gusto saberlo, Paser. Egipto merece que la historia de sus soberanos y la grandeza de este imperio sea eternizada y recordada por las futuras generaciones. Sin duda. ¡Ramsés! ¿Cómo osas aparecer ante tu soberano gritando de esa forma? Tú no tienes palabra. Más respeto cuando estés delante de tu rey. ¿Qué acusación es esa? De mi palabra depende el equilibrio del orden cósmico. Tú prometiste liberar al sobrino de Moisés. ¿Y lo hice? Solo que la vida de ese joven no debería costar la de otros 10 hebreos. ¿Te parecen pocos? ¿Debí mandar a ejecutar a unos 20? Tú me mentiste. ¡Me manipulaste! ¡Más cuidado con tus palabras! Estás hablando con Horus vivo. Todo tiene un precio, Genudmire. La promesa que te hice fue cumplida. Ese joven está vivo, ¿no es así? Esto que me hiciste fue muy bajo. Soberano. ¿De verdad cree que había necesidad de mandar matar a los otros hebreos? Esos esclavos ahora lo pensarán dos veces antes de desafiarme, Paser. Ahora por cada hebreo que me enfrente, otros 10 morirán. ¡Paren los trabajos! No, Paser. Te agradezco el elogio. Pero ahora, además de mi benevolencia, voy a mostrarte un poco de mi sagacidad. Bakhemut, ve a la cantera y elige a 10 esclavos para ser ejecutados. Los elegidos deberán morir en nombre del nieto de Amram. Y que toda la villa sepa muy bien eso. De ahora en adelante será así. Cada hebreo que ose enfrentar al rey será el responsable de la muerte de otros 10 hebreos. ¿Está claro? Estoy tan angustiada, Uri. Leila, si yo fuera tú, no tendría tantas esperanzas. Uri tiene razón. La influencia de Jerutmire sobre su hermano es limitada. Y ahora aún más gracias a nuestro romance que el rey no aprueba. Princesa, ¿habló con el rey? Por lo visto, todo salió bien. Mi hermano accedió a soltar a Oseías. El rey se retractó. Lo hizo. Y fue más fácil de lo que imaginaba. Oh, ¡aleluya! Por los dioses, esto es casi increíble. Sí. Confieso que no me pasaba por la cabeza que el rey pudiera cambiar su decisión. La familia de Oseías debe haberle rogado mucho a Dios por un milagro. Parece que sus súplicas fueron atendidas. Sí. Zafira. La bella, Zafira, la deseada,
Zafira, la sinvergüenza que sedujo al hombre de su hermana. ¿Estás loca? ¿Ciega? ¿Acaso no puedes ver al marido que tienes? ¿Ciega? ¿De verdad crees que no veo tu manera de andar? ¿De hablar? ¿De reír? Adoras que los hombres te deseen, ¿no? ¡Mujerzuela! Pobre de ti, ¿enloqueciste? ¿O es envidia? ¿Mamá? ¿Por qué estaban peleando? Su tía está loca. Dijo que yo la estaba viendo raro. Me estuvo ofendiendo. Le reclamé y ella me agredió. Me tuve que defender. No es la primera vez. Ya no aguanto más esto. No estés triste. Para que sepan que no se puede desafiar al Señor de las dos coronas, el Dios Rey, Horus vivo en la tierra. En lugar de este hebreo que está siendo liberado, otros 10 esclavos de la cantera morirán en su lugar. ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Mátenme a mí! ¡Eso no es justo! Y así será hecho. No. Son órdenes del rey. ¡No! ¡No! ¡Eso no es justo! No. ¡Mátenme a mí! Oh, ¡no! ¡No es justo! ¡No! Tranquilo. ¡No! No. ¡Mátenme a mí! Ya, ¡no es justo! ¡Mátenme a mí! ¡No! 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 Abner, me dijeron que disparas muy bien con la onda. El tío Moisés me enseñó. Yo lo intenté, pero no lo logré. Ah, no te preocupes por eso, hijita. Tú debes tener otras habilidades. Su padre, cuando tenía su edad, tampoco era muy buen tirador. Pero después descubrimos otras cualidades en él. ¿Y por qué pasaron tanto tiempo sin verse? ¿Se pelearon? Eso ya no importa. Lo que importa es que ustedes tienen un padre maravilloso. Y si ustedes me aceptan, vamos a estar juntos de ahora en adelante. Claro que sí, suegro. Un beso al abuelo. Otro beso al abuelo. Oh, Aníbal. ¿Cómo estás, Menahem? ¿Dónde estabas? ¿Cómo abandonaste a nuestro padre enfermo? Calma, Menahem. Calma. Tenemos que hablar. Con la conclusión de las obras en la ciudad, ahora todos ustedes van a trabajar aquí, en la fabricación de ladrillos para futuras construcciones. Quien se equivoque, ya sabe lo que sucede. No dejo de pensar en Oseías. No puedo trabajar con esta angustia. Sí, abuelo. No es fácil. Yo tampoco. Mira, Corey ya llegó. ¿Por qué el retraso? Disculpa. Cuando vi a Oseías amarrado, me distraje y se me hizo tarde. Aún no lo vi, pero me contaron. Está recibiendo lo que merece. Yo deseaba matar a ese maldito, así como lo hice con su padre. ¿Y ustedes qué? ¡Vuelvan al trabajo! Oseías está libre. ¿Libre? ¿Oíste? Pero no estoy entendiendo por qué esas caras. ¿Por qué no están felices? Regocijándose por la noticia. Madre, preferiría estar muerto. No, no, mi amor. No digas eso. Sí. No digas eso. No estoy entendiendo. El perdón del faraón a Oseías vino con una condición. ¿Condición? ¿De qué están hablando? El rey ordenó que 10 esclavos deben morir en lugar de Oseías. Y serán seleccionados en la cantera. ¿Qué?
Kenny. Qué bueno que te encuentro. A sus órdenes. ¿En qué puedo ayudarla? Estaba ansiosa por tener noticias del hebreo sobrino de Moisés. ¿Salió todo bien? ¿Cumplieron las órdenes del soberano? ¿Él está libre? Sí, señora. Ay, qué bueno. ¿Lo ves, Leila? Todo salió bien. Mi hermano actuó con bondad. Y ese joven y su familia deben estar felices, ¿no? La alegría duró muy poco. ¿Duró poco? ¿Qué estás diciendo? Él no quedó nada bien. Pero, ¿por qué no? Cualquiera estaría agradecido al salvar su vida ante la inminencia de una muerte lenta y dolorosa. Dijo que preferiría haber muerto. No estoy entendiendo, oficial. Debe haber alguna confusión. ¿Por qué él preferiría morir? Porque el perdón que recibió va a costar la vida de 10 hebreos. Pronto iniciarán las nuevas obras en las principales ciudades del reino, señor. El nombre de todos los reyes ya está siendo grabado en el templo de Abidos, conforme usted lo ordenó. Me da gusto saberlo, Paser. Egipto merece que la historia de sus soberanos y la grandeza de este imperio sea eternizada y recordada por las futuras generaciones. Sin duda. ¡Ramsés! ¿Cómo osas aparecer ante tu soberano gritando de esa forma? Tú no tienes palabra. Más respeto cuando estés delante de tu rey. ¿Qué acusación es esa? De mi palabra depende el equilibrio del orden cósmico. Tú prometiste liberar al sobrino de Moisés. ¿Y lo hice? Solo que la vida de ese joven no debería costar la de otros 10 hebreos. ¿Cómo abandonaste a nuestro padre enfermo? Calma, Menahem. Calma. Tenemos que hablar. Con la conclusión de las obras en la ciudad, ahora todos ustedes van a trabajar aquí, en la fabricación de ladrillos para futuras construcciones. Quien se equivoque, ya sabe lo que sucede. No dejo de pensar en Oseías. No puedo trabajar con esta angustia. Sí, abuelo. No es fácil. Yo tampoco. Mira, Corey ya llegó. ¿Por qué el retraso? Disculpa. Cuando vi a Oseías amarrado, me distraje y se me hizo tarde. Aún no lo vi, pero me contaron. Está recibiendo lo que merece. Yo deseaba matar a ese maldito, así como lo hice con su padre. ¿Y ustedes qué? ¡Vuelvan al trabajo! Oseías está libre. ¿Libre? ¿Oíste? ¿Cómo que libre? Baruch Adonai. Órdenes del rey. Vamos a contarle a los demás. ¡Eso no puede ser verdad! ¿Por qué? Calma, no terminé. En su lugar, otros 10 esclavos de la cantera van a ser ejecutados. Ah, entiendo. El rey sabe lo que hace. ¡Oseías! ¡Oseías! ¡Ay, hijo mío! No puede ser. Es un milagro. Hijo. El faraón lo perdonó. Hijo, eres tu hijito. Volviste conmigo. Ay. Ay, señor, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Él oyó mis súplicas, mi amor. Yo no sé qué haría sin ti. Dios cuidó todo el tiempo de Oseías. Sin duda. Pero no estoy entendiendo por qué esas caras. ¿Por qué no están felices? Regocijándose por la noticia. Madre, preferiría estar muerto. No, no, mi amor. No digas eso. Sí. No digas eso. No estoy entendiendo.
El perdón del faraón a Oseías vino con una condición. ¿Condición? ¿De qué están hablando? Yo debo ir a cuidar a los enfermos. Miriam tiene razón. Por favor, Aarón. Está bien. Mire. ¿Eso serías? ¿Pero qué fue lo que le hicieron? El padre de Moisés estuvo aquí, Leila. ¿Amram? Me pidió que interceda por su nieto, el joven que no se inclinó ante Ramsés. ¿Y usted qué pretende hacer? ¿Va a hablar con el rey? Por lo menos lo intentaré. Siento que tengo esta obligación. Ya les quité a un hijo y no puedo presenciar la muerte de un nieto sin hacer nada. No debería sentirse culpable, princesa. Usted salvó a Moisés de las aguas y luchó para que fuera su hijo. Lo sé. No solo ellos sufrieron. Pero siento que tengo una deuda con la familia de Moisés. Yo no sé si aún está vivo o si está muerto. Entonces hablé con él. Pero quítese ese peso del corazón, princesa. Si el rey aceptara volver atrás, será maravilloso. Pero no siga torturándose, por favor. Tienes razón. Es que después de todos estos años, tener contacto con la familia de Moisés me afectó mucho. Que tu Dios y mis dioses me inspiren, Leila. Realmente deseo poder ayudar. Confieso que me impactó ver a mi padre tan débil e indefenso. Iba con recelo sobre cómo me recibiría después de tanto tiempo. Y lo encuentro necesitando de mí. Menahem, como ya te dije, estás haciendo lo correcto. No importa lo que Baruch haya hecho en el pasado, los hijos tienen que ver por sus padres. Sí, por ello iremos con ustedes a la ciudad. Yo tengo que negociar un último lote de lana y ella quiere comprar algunas provisiones. Ah, Moisés, trata de conseguir un buen precio por la lana. El lote es de excelente calidad. Descuide, señor. Estamos listas. ¿Vamos? Qué bueno que vienes con nosotras, Damarina. Te va a hacer bien salir al campo, hermana. Mientras cuidamos el rebaño, tú puedes aprovechar para recoger las flores que tanto te gustan. No sé lo que haría sin ustedes, ¿saben? Cuidan más de mí de lo que se ocupan en conseguir marido. Yo no tengo prisa. Ahora, hablamos tanto de Dios y sus promesas anoche y hoy sucede esto. Parece que las cosas se empeoraron, que todo ese clamor fue en vano. No, ya no vamos a pensar así. No vamos a pensar que Dios no nos oyó. Lo que está sucediendo no es culpa de Dios, es de ese tirano. Y hoy nos vamos a reunir y a clamar aún con más fervor. Porque lo que no podemos hacer es dejarnos abatir, cruzar los brazos y rendirnos. Tienes razón, Miriam. Cuenta conmigo. Conmigo también. ¿Y Vina? Está afuera con los chicos. ¿Y Datán? En el trabajo. Me gusta cuando estamos así, solos. Pues a mí no. ¿Qué te pasa? ¡Basta! Ah, tú me vuelves loco. Y tú lo sabes. Te la pasas provocándome con tu cuerpo. Ni una palabra más. Vete de aquí, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Por qué? Lo más extraño es que parece tranquilo.
Es como si Oseías realmente estuviera dispuesto a morir por el Dios de Israel. Y lo está. Eso yo lo sé. Debe sentir mucho orgullo. Fue una gran demostración de fe. Yo estoy muy orgullosa de él, Inés. Solo que no sé si estoy dispuesta a dejar ir a un hijo. Dios mío. Dios mío. Por favor. Protege a Oseas, por favor, te lo imploro. Haz un milagro, Dios mío. Por favor. Shalom. Eliseba. Yo acabé. Vine a tranquilizarte. Yo acabé. ¿Cómo puedes estar tan tranquila, Yocabe? Es como si el mundo se estuviera despedazando. O sea, al borde de la muerte, Aarón y mis hijos.